Hola, salud especial. Mi nombre es Ivona Costa, directora de Canal TV Bogotá. El día de hoy nos encontramos en el Salón Comunal del barrio Santa Isabel, acompañando una presentación cultural del grupo Nuevo Renacer. El día de hoy nos acompaña la señora Hilda Reyes, quien coordina este hermoso grupo y nos va a contar un poco acerca de lo que realizan el día de hoy aquí en el Salón Comunal. Señora Hilda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Hilda Reyes. Aquí estamos organizando el grupo Mi Nuevo Renacer. Aquí estamos haciendo un evento y somos con el grupo Nuevo Renacer, somos 17 personas, al cual hoy no pudieron venir todas porque unas están con COVID, otras están viajando, pero aquí está hoy el representante de todas mis compañeras y bienvenidos a este evento que nos están haciendo y gracias por la entrevista. Señora Hilda, cuéntenos qué tipo de bailes son los que ustedes presentan aquí en el Salón Comunal y en otros espacios de la localidad. A ver, nosotros nos hemos presentado en la Alcaldía de los Mártires, en eventos que nos invitan, y hemos presentado el bambuco fiestero, el baile de la escoba, el bullerengue, las mujeres de mi tierra, tenemos un buen grupo, el fandango, la manta hilada. ¿Cuál otra? Las cintas, el tejido de la manta, bueno, y muchísimo más que en este momento no me acuerdo porque siempre ya llevamos bastante tiempo ensayando y en presentaciones. Gracias. Claro que sí, señora Hilda. Bueno, vamos a ver un poco quiénes conforman este grupo con cada una de sus integrantes. Vamos entonces a conocerlas un poco. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿tu nombre, tardes, por favor? Mariluz Gaona. Mariluz. ¿Hace cuánto tiempo estás con el grupo? 6 años. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre, por favor? Rosalba Sandoval. Rosalba, ¿hace cuánto estás con el grupo? Hace más o menos 6 años. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de estar en el grupo? Ay, las compañeras, el baile, no estarse uno quieto. Y así va pasando poco a poco la vida, como va llegando. Claro que sí. Muchísimas gracias. Te lleva 10 años. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Elena Bolívar. Señora. A mí me dicen que yo soy la hija de Simón Bolívar. Señora Rosa, ¿hace cuánto está usted en el grupo? Uy, hace como 10 años. ¿Y qué es lo más rico de estar en esto? De todo lo más rico es venir a estarnos con las compañeras acá y bailar y rumbear y hacer onces y de todas esas cosas. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas nombre, tardes. Por favor. Estela Gómez. Estela, ¿hace cuánto estás con el grupo? Hace 6 años y me gusta porque compartimos mucho con las compañeras. Además de eso, nos regalamos un poquito de nuestro tiempo para hacer lo que más nos gusta, que es bailar. ¿Cada cuánto están haciendo ustedes los ensayos en este lugar o de pronto en otro lugar de la localidad? ¿Solamente se reúnen acá? 2 veces a la semana, sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Regálame buenas tardes. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Aura Delia Medina Torres. Señora Aura, su merced, ¿hace cuánto está con el grupo? 12 años. ¿Y qué es lo más rico de estar en este grupo, lo más chévere, lo que más le ha gustado? Lo más rico es venir a ensayar, porque eso es salud. Las danzas, eso es salud. Se distrae y se distrae uno con las amigas, compartimos, eso la pasamos hermoso. Señora Aura, ¿el baile que a su merced más le gusta? El baile que más me gusta a mí, el sanjuanero. Bien, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Regálame tu nombre, por favor. Adela. Señora Adela, ¿hace cuánto está en el grupo? Yo he estado en varios grupos, hace como unos 15 años más o menos que he estado en diferentes grupos, pero acá es muy agradable venir aquí a estar con las compañeras, a pasarla un rato sabroso y a divertirnos porque eso es salud para nosotras mismas. ¿Qué es lo que la motiva, señora Adela, a estar en estos espacios con las compañeras? ¿Qué es lo que más la llena usted? Pues compartir con nuestras compañeras acá, charlar, reír, disfrutar el momento que estamos acá.
Sí, señora, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Leonor Velázquez. Acá en este grupo llevo un año, pero sí he bailado en otros grupos. Hace 6 años que me he vinculado a las danzas, toda la vida me han gustado. Es muy, muy fortificante estar uno en esto porque le genera a uno salud, alegría, ánimo para uno estar con las compañeras y divertirse, que es lo más lindo de esto. Que es de pronto lo más difícil y lo más complicado de pronto de estar en estos momentos de la pandemia y en estos momentos tan difíciles para poderse reunir. Es lo más triste es lo de la pandemia, que no nos podamos estar comunicando sin el tapabocas, porque sinceramente el tapabocas afecta muchísimo. Pero le cuento que sí, de todas maneras, así como estamos viniendo, lo hemos hecho muy bien y todas nos hemos compaginado, aguantar el tapabocas y que esperemos que todo esto pase para estar mejor todavía. Que así sea, claro que sí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Feliz tarde. Buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Mariana Cruz. Yo llevo pues varios años en danzas en diferentes grupos y aquí llevo 6 años. Me ha gustado mucho porque aquí enseñan mucho, compartimos con las compañeras, estamos en reuniones, sino que no hemos podido estar así como antes. Sí, así es. Pero hemos disfrutado mucho. ¿Cuál es el baile que más disfruta? Pues a mí me fascinan todos. El bambuco fiestero, todos los últimos que hemos bailado. Sí, uno las ve muy, muy animadas. Sinceramente, hemos hecho unas tomas excelentes del baile que ellas realizan y es una cosa impresionante verlas a ellas trabajando en esto. Hola, buenas tardes. Regálame buenas tu nombre. Buenas tardes. Mi nombre es Alba Julia Bernal. Yo llevo en danzas, acá llevo 12 años, pero en realidad llevo 25 años bailando. He sido también solista, he ganado premios para viajar fuera de Bogotá a competir con otros grupos como solista. Claro está que por la edad ahora pues poco y más por la pandemia y todas las cosas he parado un poco. Tengo 84 años y me siento de 15. Muchas gracias. Esa es la actitud. Bueno, hemos presentado a todas estas artistas que nos acompañan el día de hoy. Importante dar a conocer que Canal TV Bogotá ha sido acreedor de la beca Escultura Local con la creación de la Red de Comunicación y Cultura, en la cual este grupo Nuevo Renacer ha sido beneficiado con un rubro en especial con el cual se va a dotar a todas ellas, a las 17 personas que integran este grupo, una dotación completa en su vestuario para que puedan seguir realizando su magnífica labor en la localidad. Entonces, señora Hilda, nosotros realizamos la entrega de este maravilloso premio para ustedes, para apoyarles a ustedes en toda su labor artística, cultural y sobre todo en la reivindicación de los derechos de las mujeres de la localidad y de la misma cultura en general. Muchísimas gracias, quedo muy agradecida en nombre de todo el grupo y rico que por parte de los mártires nos tengan en cuenta y nos hayamos ganado esta beca. Muchísimas gracias acá también a la señora presidenta que nos ha prestado el salón para poder ensayar y para poder estar en este evento que ha sido para nosotros maravilloso estar compartiendo con ustedes para que se lleven un buen recuerdo y nos tengan en un buen recuerdo. Claro que sí, señora Hilda. Unas buenas danzas. Claro que sí, así es. Bueno, para ustedes el saludo muy especial y la invitación a que se unan a la Red de Comunicación y Cultura, diligenciando el formulario que encuentran en nuestra página web www.redcomunicacionycultura.com y en nuestras redes sociales. ¡Bravo!